Hace mucho tiempo existió un mundo de magia, donde podíamos encontrar hechiceros poderosos y hadas juguetonas. Todos ellos vivían en las profundidades de un bosque. Los hechiceros vivían en un pueblo llamado Misterio, y las hadas vivían en un pueblo vecino llamado Amanecer. Los hechiceros eran unos tipos muy altos y corpulentos, los cuales siempre llevaban consigo su varita mágica. Tú tienes una varita mágica. ¿Por qué no vas por ella para que te conviertas en uno de ellos? Un día todos los hechiceros se reunieron para jugar, pero se encontraron un mapa en el suelo. Era un mapa con señales y dibujos donde indicaba el camino hacia un gran tesoro. Observa detenidamente el mapa que está en tu pantalla. ¿Ya lo hiciste? Continuamos con la historia. Después de observar el mapa del tesoro, Nirva, quien era el aprendiz más joven del grupo, les propuso a sus colegas ir en busca del tesoro. Todos de acuerdo dijeron que sí, saltando de alegría. Si quieres acompañar a Nirva y a sus amigos, levanta tu mano y síguenos en esta aventura. Fue entonces que el grupo de hechiceros con sus varitas mágicas fueron en busca del tesoro y se adentraron aún más en las profundidades del bosque. Apartaron matorrales y hojas de los árboles con sus varitas. Agáchate y trata de esquivar todo lo que esté en tu camino. Salta si es necesario para pasar por el bosque. Después de atravesar el bosque, se dieron cuenta que Nirva se había separado del grupo. Había observado un hada pequeña que estaba tumbada al pie de un árbol. Así que se acercó hacia ella, saltando las raíces de los árboles que sobresalían de la tierra. ¿Puedes ayudarla a saltar? Da cuatro brincos grandes. Cuando Nirva se acercó, el hada se despertó. Y cuando vio al hechicero junto a ella, le dio mucha alegría y no hacía nada más que revolotear alrededor de Nirva pero el entusiasmo duró muy poco cuando helada se dio cuenta que Nirva estaba completamente perdida al igual que ella tú cómo luces cuando estás triste puedes poner una cara triste como la de Nirva y Helada al principio no sabían qué hacer ya que tenían mucho miedo pero al final se armaron de valor y decidieron volver a encontrar sus casas. Así que, con la varita mágica del hechicero y los polvos mágicos de Hada, decidieron empezar la aventura. Cuando comenzaron a caminar, ya estaba anocheciendo, por lo que el hechicero, delante con su varita, iluminaba el camino, mientras que el hada le seguía haciendo cualquier gesto de su compañero. Ponte de pie y ayúdalos a iluminar en la oscuridad con tu varita. Nirva y Helada estaban apartando los manojos de los árboles y matorrales, cuando de repente el hechicero se paró en seco. ¿Sabes qué es eso? Observa lo que hizo que Nirva se sorprendiera. Tienes razón, es una montaña. Nirva se dio cuenta que estaba muy cerca de su hogar. Así que corrió junto con el hada lleno de alegría y de emoción. Puedes correr como ellos, festeja porque gracias a tu ayuda encontraron la montaña. Pero antes de llegar a su casa, debían de atravesar un camino lleno de piedras muy grandes que tenían que esquivar en zigzag. ¿Tú sabes hacer zigzag? ¿Les puedes enseñar a Nirva y al hada? Lo haces muy bien. Nirva y Helada pasaron el camino en zigzag para llegar a su casa, pero se dieron cuenta que también había un gran río, y Nirva no sabía volar como Helada para atravesarlo. Creo que necesitan tu ayuda. ¿Cómo puede pasar Nirva el río si no puede volar? Tienes razón, lo puede hacer nadando. ¿Tú sabes hacerlo? ¿Puedes enseñarle? Oye, qué bien hadas. Ahora Nirva podrá pasar. Después de que Nirva pasó el río, llegó a la orilla junto a, con el hada, Y como estaban muy cansadas, decidieron acostarse en el suelo y comenzar a rodar como un tronco para relajarse. Puedes jugar con ellos. Acuéstate en el suelo y rueda. Muy bien. Eso es relajante, ¿verdad? Después de tomar un descanso, Nirva escuchó pasos, así que se levantó del suelo para averiguar qué era. ¿Tú ves algo? Mm, yo no veo nada. ¿Dónde está? Tienes razón, es la familia de Nirva. Cuando Nirva vio que era su familia, corrió para darles un abrazo. Tú también puedes darle un abrazo a algún integrante de tu familia que esté cerca. Después de ese gran abrazo el hada acompañó a Nirva y a su familia a su casa para que todos jugaran y comieran felices después de una gran aventura. Y colorín colorado este cuento se ha acabado.